بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز، خسته نباشید. در خدمتتون هستیم. نشست بعد از بازی با استقلال خوزستان، متاسفانه اشتباهات داوری بازی رخ داد. باشگاه پرسپولیس فردا شکایت رسمی خودش رو اعلام می‌کنه از کادر داوری بازی، غرور داوری، به خاطر دو خطای پنالتی که کارشناسان بهش اذعان داشتن و همه چی به نظر مشخص بود. خیلی هم محترمانه داریم میگیم و باشگاه پرسپولیس شکایت رو فردا به صورت رسمی از داور اعلام می‌کنه. من ابتدا از این کارو می‌خوام راجع به بازی فردا صحبت کنم و بعد سوالات کندیسیونه ال انالیسیس دل پارتیدو. همیشه نتایج شرطی هستن، اون تحلیلی نسبت به بازی‌ها وجود داره. این است که اون رزولتاتو نگاتیو یا نتیجه منفی، ما استاموس کانتنتوس اوبیامنته. بخاطر نتیجه منفی که اصلا مطمئنمون خوشحال نیست. لو پریمرو واموس هابلار دی نوسوتروس. اول در مورد خودمون صحبت می‌کنیم. نوسوتروس کون است رزولتاتو نو استاموس کانتنتوس. ما از این نتیجه کس کاری خوشحال نیستیم. تندرموس که انالیزار که پودیاموس هابر هچو پارا ور گانادو پارتیدو. تحلیل کنیم موضوع که چطور میتونستیم ما بازی کنیم که بتونیم بازی رو ببریم. Eso tiene que ser un análisis. Lo primero que digo es hablar de nosotros y de analizar qué es lo que hemos hecho en el partido y qué podíamos haber hecho para haberlo ganado. اول بازی خودمون رو تحلیل کنیم و ببینیم چجوری بازی کردیم و چجوری میتونستیم بازی کنیم که بتونیم نتیجه رو کسب کنیم. Eso siempre después de un partido es lo que hay que hacer. من بعد از هر بازی این کاری اولی که انجام میدیم. Yo ahora mismo a lo mejor necesito tener el análisis de la evidencia de qué es lo que tenemos que mejorar. Para eso tendré que volver a ver el partido para analizarlo fríamente. También hay que hablar del rival. Cuando se pierde también hay que saber perder. En este caso felicitar al rival por la victoria y por el trabajo que han hecho. Entonces, no se puede despreciar al rival. Hay que respetar al rival. A partir de ahí, yo hoy en el partido veo jugadas que no lo entiendo. Entonces, no sé hasta qué punto puedo hablar, no puedo hablar, qué es lo que puedo decir, pero... Creo que el árbitro siempre tiene un papel difícil y se puede equivocar. Claro, es normal que se equivoque. Puede pasar. Igual que un jugador puede fallar un pase o un tiro gol. Los errores del árbitro se deben aceptar cuando es un error puntual. O sea, es que yo creo que hoy la dinámica en general que yo recuerde, hay una cosa que me sorprende o me molesta un poco. Prácticamente cada gol que hemos marcado hay una revisión del VAR buscando a ver qué ha pasado. No ha pasado nada, hemos marcado gol. Entonces, hoy, hemos marcado un gol que parece ser el VAR ha dicho que es fuera juego, será fuera juego, ¿entiendes? Es verdad que hemos tenido varias ocasiones de gol, sobre todo en balón parado. Es verdad que nos ha faltado un poquito de acierto en el... No, espérate, es que no, me he parado porque, quiero decir, la gente tiene que callarse. Nos ha faltado un poquito de acierto en la parte cerca de la portería contraria, cerca del gol. Nos ha faltado en alguna jugada algo de acierto, algo de precisión. Pero aún así hemos creado ocasiones, sobre todo a balón parado. La primera parte hay una clara de Gheorghe que es posible gol. También la que han pintado fuera juego, que imagino que será fuera juego. Pero yo lo que puedo decir, porque yo lo he visto así en el campo, con todo el respeto, pero creo que esas lo veo así. He visto una jugada de mano que toca el balón con la mano. Entonces, creo que además después en la televisión lo he podido ver cuando acaba el partido y veo una mano clara. Y también en el campo he visto un penalti a Alipur que le empujan por la espalda.
que para mí en el campo no necesito ver el VAR porque lo veo en el penal, lo veo en el campo claramente. Cuando juega el Zamir, el defensa le carga por la espalda, lo tira, es penalti claro. Entonces, es una pena que esas dos acciones el árbitro no las haya visto y el VAR tampoco las haya considerado penalti, es una pena. Pero creo que son dos acciones importantes para analizar el resultado del partido. A partir de ahí nosotros también tenemos que, como he dicho al principio, mirar nuestro equipo, mirar lo que hemos hecho. Y al final, lo más importante que podría hacer yo será analizar lo que hemos hecho para mejorarlo. Hemos hecho 5 cambios. Al final, pues en el campo, yo creo que los jugadores en el campo tienen que demostrar el que juega por qué juega y el que no juega por qué juega. En ese sentido, nosotros somos un equipo con mucha exigencia, con muchos partidos, que tiene la oportunidad de estar en el campo. En el campo es donde hay que ganarse el jugar más minutos. Claro que yo creo que hay acciones del partido que son muy importantes, que son errores que nos han costado un resultado. También voy a analizar los rendimientos de nuestro equipo para ver cómo mejorarlo también.